¿Convocará a Pedro Sánchez elecciones anticipadas el 14 de abril? Puede que sí o puede que no. Esta mañana, la agencia EFE nos sorprendía a todos con un inesperado anuncio. Aseguraba, citando fuentes del gobierno, que el presidente estaba planteando la posibilidad de convocar anticipadamente ese día, el 14 de abril, domingo. De ser así, debería disolver las cámaras el próximo martes. Aunque posteriormente, después de ese anuncio, se producían diversos desmentidos, tanto desde el gobierno como desde el partido, asegurando que no había nada decidido y que, en todo caso, la decisión se tomará después de la votación del trámite parlamentario de los presupuestos. Algunas fuentes aseguran que podría ser el 14 de abril o el 28 de abril o incluso ese famoso superdomingo, haciéndolas coincidir con las municipales, autonómicas y europeas. En fin, veremos en qué acaba todo eso, pero algunos analistas creen que de lo que realmente se trata es de una medida de presión a los separatistas catalanes para ver si así se consigue que apoyen los presupuestos generales del Estado. Como ustedes ya saben, para los separatistas el actual gobierno es lo mejor posible. Cualquier alternativa sería siempre peor. Y por eso, a pesar de los desencuentros que hay con el tema de los presupuestos, sería una forma de presionar para conseguir el apoyo a esas cuentas. En fin, de un modo o de otro, este anuncio o este globo sonda se produce justamente un día después de esa masiva concentración celebrada en la Plaza de Colón de Madrid. Unas 300.000 personas se concentraron en esa manifestación. Y digo 300.000 porque es una vergüenza lo que hizo la delegación del gobierno en Madrid, asegurando que fueron solo 45.000. Tanto PP como Ciudadanos, los principales convocantes, se conformaban aceptando 200.000. Pero hemos echado unos números y la verdad es que viendo las zonas que se venían a ocupar, calculamos que fácilmente pudieron ser 300.000. ¿Qué más da? Ustedes ya saben que las guerras de cifras son habituales en todo tipo de manifestaciones, pero lo importante, lo realmente importante, es que eran muchas, muchísimas personas las que salieron a expresar libremente su opinión, pidiendo unidad de España y pidiendo convocatoria anticipada de elecciones. En fin, es el rumrum político que se cierne sobre todos nosotros en un momento en que hay un par de cosas. Por un lado, como les decimos, la aprobación de esos presupuestos generales del Estado, y por el otro, el juicio a los separatistas catalanes que se inicia mañana. Sobre esos ejes pivota la actualidad nacional en la que nos ocupamos hoy aquí en Distrito Televisión. Así que bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches, pueden ustedes sintonizar Distrito Televisión a través de las frecuencias 45 y 57 de la TDT de Madrid, o si lo prefieren, pueden vernos desde cualquier lugar del mundo a través de Internet. Cuentan para ello con dos direcciones, tv.eldistrito.es y también distrito.tv. También pueden encontrarnos, ya lo saben, en YouTube, en el Distrito TV, en Twitter, @losintocablesTV, en Facebook, Distrito TV, y si lo desean, enviarnos sus opiniones a través de sus mensajes de WhatsApp a través del número 669-72-8673. De inmediato entramos en materia, pero antes, si me lo permiten, querría hacerles una pregunta. ¿Llegan ustedes a fin de mes? ¿Se encuentran con problemas financieros de algún tipo? Si es así, en Anticipos Alcalá tenemos la solución a sus problemas. Con más de 1 millón de microcréditos concedidos, hemos solventado las dificultades económicas de miles de españoles como usted. En Anticipos Alcalá resolvemos sus preocupaciones de liquidez. Llame ya al teléfono gratuito 900-494-431 y consiga hasta un 50% de descuento en sus intereses. Sin esperas, sin papeleos y sin sorpresas. Llame ahora al 900-494-431 o entre en la página web www.préstamosalcalá.es y consigue hasta 600 euros en tan solo 10 minutos. Para abordar los asuntos que hoy nos ocupan en la mesa de los intocables, nos acompaña Iván Vélez. ¿Cómo estás, Iván? Muy buenas noches. Buenas noches, gracias. Gracias por acompañarnos. David Felipe Arranz, ¿cómo estás? Buenas noches, David. Buenas noches, muy bien. Alicia Rubio, gracias por estar con nosotros también una noche más. Hola, buenas noches, encantada. Y María Eugenia Carballedo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros. Por invitarnos. Bueno, la verdad es que no sabemos si el presidente del gobierno está barajando o no la cifra del 14 de abril para convocar elecciones generales. Se trataría, en todo caso, de apenas un mes y medio antes de los comicios europeos, municipales y autonómicos del 26 de mayo. Eso es lo que parece, pues esto es lo que ha asegurado la agencia EFE, citando fuentes del Ejecutivo. Esta posibilidad vendría a producirse
en un escenario de incertidumbre por la aprobación de los presupuestos generales del Estado de 2019, cuyas enmiendas a la totalidad se debaten a partir de mañana en el Congreso, y de un claro distanciamiento del Ejecutivo con los partidos independentistas catalanes. Sin embargo, como les decimos, después del anuncio de EFE, el Gobierno lo ha desmentido. Parece que se trata de una estratagema para presionar a los separatistas para que apoyen los presupuestos. Parece que de momento no se va a decir nada, absolutamente nada, hasta que se produzca la votación de esas cuentas en su trámite parlamentario. Se trata simplemente de un globo sonda. Iván, ¿qué impresión te da? Bueno, yo creo que hacer previsiones con Pedro Sánchez es pues, jugar a la ruleta rusa, porque es muy difícil equivocarse. Es un señor pues, que sabemos que incumple sistemáticamente sus compromisos, que hoy dice blanco, mañana negro. Bueno, hay que suponer que algo estará tramando y que el mayor beneficio que pudiera sacar va a ser propio. Así ha actuado desde que ha llegado. Yo no creo que a este señor le mueva el bien común, el bien de la nación española, sino el suyo en primer lugar, siento parecer psicologista en mi análisis, y como mucho, pues el de su grupo más inmediato de colaboradores, porque desde luego en el partido tiene mucha gente descontenta, que por otra parte no es capaz tampoco nunca de levantar la voz de verdad. Y bueno, pues hay que también tener en cuenta que él está en ese sillón porque le han votado los separatistas, de los cuales habla con total naturalidad. Es curioso que en España se habla de independentistas pues como una opción económica diferente para el país, es así de lamentable, ¿no? Entonces, él está puesto ahí, ¿quién mejor que él para los independentistas? Con lo cual cabe pensar en algún tipo de enjuague entre ellos que acabe pues desembocando en una ayuda mutua y en erosión para la nación. Así. Pero Eugenia, ¿qué te parece? Pues mira, yo, claro, es que estamos hablando del presidente Sánchez y en él... Todo es posible con Sánchez. Absolutamente, ¿no? Digamos que la mentira es una opción lícita para él. La mentira, el presidente socialista, pues es un instrumento más de trabajo. Nos ha mentido, yo creo que desde que... No, todos los españoles sabemos. Nos ha mentido desde que finalmente los proetarras, los independentistas y los extremistas de Podemos pues apoyaron con su voto la moción. Allí nos dijo a los españoles que aceptaba esa moción para inmediatamente convocar elecciones. Gigantesca mentira. Nunca pensó él en convocar elecciones, ¿no? Aquí le tenemos en Moncloa haciendo algo que, en fin, ha requerido que todos saliéramos ayer con la barbilla muy, muy alta, con esta maravillosa bandera que yo agradezco que nos adorne hoy, ¿no? Para decirle al señor Sánchez que la unidad española no se negocia. No se trapichea con nadie, es que no se dialoga, no se cuestiona, ¿no? Porque en eso también nos ha mentido. También Sánchez nos dijo que él no estaba negociando con los independentistas. Y es mentira, es una gigantesca mentira, ¿no? En diciembre se reunió con ellos, en diciembre les dio este, en fin, documento de 21 puntos absolutamente ajeno a toda razón, ¿no? En el que ya hablaban de autodeterminación, negó la existencia de este papel, gigantesca mentira, negó que él iba a aceptar la mesa de partidos, gigantesca mentira, aceptó la mesa de partidos, no iba a aceptar tampoco mediadores, gigantesca mentira, ahí tenemos al relator, nos miente y juega con lo más importante que tenemos, ¿no? Que es la democracia española, que es la soberanía del pueblo español, con lo cual que ahora diga que va a convocar elecciones y luego se desdiga, esto es consecuencia de un gobierno absolutamente traidor, como muy bien aseguró el presidente Casado, a pesar de que a algunos les sonara fuerte la palabra, evidentemente una gigantesca traición a este país, porque está sentándose día sí y día también con quienes quieren romper a España y dando la espalda, sin embargo, a los partidos constitucionalistas y dando la espalda también al Parlamento, porque está haciendo exactamente lo que exigen los independentistas, como exigían también aquellos que apoyaban el terrorismo vasco, ¿no? Que es negar la utilidad de las instituciones democráticas y generar otros ambientes, otros ámbitos distintos donde dialogar y poner en cuestión nada menos que la ley de leyes, ¿no? Nuestra Constitución española. Con lo cual, fíjate qué día, ¿no? Para hablar si algo de lo que dice Sánchez es verdad o mentira. Alicia, ¿qué impresión te da? Bueno, pues lamentablemente estoy de acuerdo con... Vamos, lamentablemente... Lamentablemente lamentas coincidir con otro contertulio. No lamento. Lamentablemente llevan razón los dos contertulios y estoy de acuerdo con ellos. Es decir, no podemos pensar, no podemos creer nada de lo que nos cuente este señor, porque es evidente que miente, en fin, una vez sí y otra también.
Y además no podemos esperar que nada de lo que haga sea para el bien de España. Esos son, digamos, los dos resúmenes de los que han dicho mis dos apreciados contertulios y llevan toda la razón. Entonces, claro, partiendo de la base de que no nos creemos nada, si por una casualidad fuera verdad, habría que analizar las razones que moverían a este buen señor, ¿no? Yo he pensado que a lo mejor se va a meter a escribir otro libro de esos libros que escribe por poderes, porque claro, tiene un gran futuro como escritor, como bien sabemos todos. Entonces digo, pues a lo mejor es eso, que el hombre dice, a lo mejor lo mío es la literatura, las tesis. Luego, por otro lado, ya pensando un poco más, pues a lo mejor está haciendo tales barrabasadas, por decirlo de alguna manera, que los más sensatos del PSOE probablemente empiecen a presionar, y es lo que esperamos todos, y sea la única razón por la que este señor abandone la Moncloa, el hecho de que sea el propio PSOE el que le diga hasta aquí hemos llegado. No sabemos qué hay internamente en el PSOE, pero pudiera ser una posibilidad. Otra de las cosas que se me ocurren, pues es que, visto que hay una voz clarísima popular, pues nos trate de engañar, diciendo, venga, que convoco elecciones, bueno, el 14, bueno, el 20 y tantos, bueno, el 26, y nos va entreteniendo y a lo mejor tratar de frenar un poco esta indignación que tenemos todos los ciudadanos. Y otra cosa que se me ocurre, porque con este señor no se puede pensar bien, yo soy una persona bien pensante, pero en este caso no, es que como ya está zascandileando por todo el mundo mundial con su avión dando vueltas, pues a lo mejor ha encontrado algún puesto como el de ZP y lo tenemos, pues eso, haciendo el zascandil con un sueldo tremendo y haciendo, es decir, y haciendo de no se sabe bien representante de qué, dónde y de qué manera, pero eso sí, previo pago de su importe. Entonces, pues dichas estas cosas, pues ya seguiremos viendo lo que nuestro querido presidente nos va contando. David Felipe, ¿cómo lo ves? Bueno, yo creo que afortunadamente el 14 de abril no nos va a amargar el Domingo de Ramos, que es un día muy bonito, donde hace sol y uno sale, en fin, en familia para disfrutar. Pues yo creo que es el aniversario de la proclamación de la Segunda República. Es el aniversario de la proclamación de la Segunda República, que ese era... Lo podían celebrar así. Que ese era uno de sus objetivos, pero... como las cosas de Estado van a pedales, estoy absolutamente convencido de que no. Además, la ley establece que son 54 días de distancia entre la convocatoria y la celebración de los comicios, con lo cual ya deberían estar poniéndose las pilas. Es decir, mi propuesta o mi opinión es que no. Y luego hay una cosa interesante. Ese superdomingo, que me parece que fue Ábalos el que habló de superdomingo, muy así al es. Estilo a la Super Bowl de los Estados Unidos, sí. Que... van ocurrencia tras ocurrencia, ¿no? Ahora ya todo el mundo habla Super Domingo cuando aquí en este país nunca en la vida se ha hablado de esta tontería, de Super Domingo, no sé qué, no sé cuál. Bueno, ¿qué problema tiene Sánchez? Que sus varones, los preclaros y altos varones de Castilla del PSOE, no quieren que su jefe les arruine su show, su campaña de las autonómicas, con unas elecciones generales. Es que tú imagínate, David, que si algún varón autonómico del PSOE tiene alguna opción de ganar elecciones o quedar más o menos bien, si su campaña coincide con Sánchez, que pues, se dé por arruinado. Para ti que te vi. Entonces, mi teoría, queridos tertulianos, como decías, mis apreciados tertulianos, es que Sánchez sabe que puede aguantar gobernando con las cuentas de don Mariano Rajoy Brey, al que puso como chupa de domine, en público y en privado, y a través de decretos. Es decir, yo creo que se va a agarrar como una tabla salvavidas al sofá de la Moncloa y que no la va a soltar, así le vengan los tiburones. Yo creo que hasta octubre, queridos, no vamos a tener elecciones generales. Esa es mi teoría. Bueno, está tan válida como cualquier otra. Tan válida, sí. O todo lo contrario. Yo creo que porque no le sacas de la silla ni con agua caliente. Perdona, hay una que te nota diga, dominante ¿eh? En la tertulia, y es que todos coincidimos, yo creo que en eso coincidimos todos, que es impredecible y que hará lo que le apetezca. Lo que sí considero seguro es que la decisión, en todo caso, no se tomará hasta después de la votación en el Congreso. Hombre, claro, eso sí. No, yo quería decir una cosa, se utiliza todo el mundo en cuanto hemos oído 14 de abril, Segunda República. Que ideológicamente y propagandísticamente funciona muy bien en España, sobre todo para la gente que no sabe nada de la Segunda República. Ojalá tuviera los límites que establece en lo nacional, tuviera los límites que establecía la Segunda República este señor y lo respetara. Ojalá. Fijaos lo que os digo, ¿eh? Y luego, sobre todo, cuando decís que no es previsible, es previsible en su ansia viva de poder. Este hombre no se ha vuelto a ver en una... Bueno, no se va a volver a ver en una semejante en toda su vida. Es decir, que es un presidente que ya sabemos en qué situación está, o sea, no tiene el apoyo de prácticamente más que sus socios periféricos,
que quieren la secesión, la separación. Entonces, vale, pero David, sabemos que está en el Palacio de la Moncloa y quiere seguir estando. Sí, quiere seguir, él va a seguir. Si quiere seguir estando, no convoca elecciones. Sabe que, a pesar de lo que dice Tezanos, es mentira, las encuestas no le son nada favorables, con lo cual, si convoca, malamente. Pero, señora Algarra, ¿no se cree usted a Tezanos? No, yo no me creo a Tezanos, debería creérmelo. No. Tiene poco apoyo parlamentario, pero es que, aunque no saque los presupuestos adelante, puede seguir gobernando, aunque sea sin presupuestos. Yo creo que sí. ¿Qué va a convocar? Yo creo que si él... ¿Para qué? ¿Darle la razón a los 300.000 que salieron ayer a la calle y le exigieron elecciones anticipadas? Hombre, él es consciente que no es un presidente por voto, es un presidente por moción de censura. Es decir, al final lo que hizo el PNV mientras Rajoy se estaba dando el gran festín ahí en la calle Alcalá, escondido bebiendo whisky, fue realmente un momentazo que es que jamás en su vida, o sea, ni siquiera en el PSOE confiaban en Pedro Sánchez, y muestra de ello es que cada vez que él dice una cosa, los varones del PSOE, incluso los padres del PSOE original, los Alfonso Guerra, los Felipe González, van y lo rematan. Bueno, lo dicen con la boca pequeña. Están haciendo unas cantinelas, querido mío. Están haciendo unas cantinelas que luego en el Congreso de los Diputados, lo siento por los que militáis en partidos políticos, sobre todo los que estáis ya metidos en ellos de Oz y Coz, casi nunca se mueve nadie con respecto al jefe. Por lo menos en público. En público... Vamos, yo en privado, en tertulias, Alfonso que siempre se filtra algo, he oído a gente de todos los partidos criticar a sus cúpulas. Ahí no cambia el voto. Alfonso Guerra votó a favor del estatut. Sí, pero por ejemplo, Lambán... Algunos no les quedan... Pirotecnia de ámbito regional. Le atizan unos zascas de noche. Pero no van más allá. Nosotros echamos de menos a Gabilondo, la verdad. El jueves en el pleno ya era jueves. Y yo me acuerdo bien cómo le preguntábamos. ¿Y qué opina el líder del Partido Socialista madrileño? Le echábamos de menos, la verdad. Y finalmente, ya por fin, el viernes por la mañana, en alguna entrevista, pues ya entendió el hombre que era el momento de decir que el Parlamento sí y una mesa de partidos, ¿no? Con lo cual, pero bueno, en todo caso, ¿y qué le importa a Sánchez la opinión de los españoles, en realidad? ¿Y qué le importa esa manifestación? Pues lo mismo que le importa al Parlamento, en el que lleva ya 2 meses sin aparecer. Si es que, en fin, vive tranquilamente dando la espalda al Senado y al Congreso de los Diputados. No tengo yo la ilusión, la verdad, de que en Moncloa hayan escuchado este grito ensordecedor. Sobre todo si han visto Televisión Española, porque hoy mismo nuestro portavoz en el Congreso de los Diputados ya ha tenido que denunciar la manipulación grosera, ¿verdad?, de un medio público que pagamos todos los españoles. Al parecer, Televisión Española buscó planos de los momentos de menor intensidad antes de que empezara, cuando ya había acabado, para que se vieran planos genéricos con muchos vacíos, con muchas calvas, y no pinchó las cámaras cenitales, las aéreas que tenía, en el momento de mayor ebullición, no fuera a verse demasiada gente ahí. Exacto, Javier. Ese, claro, parece ser que lo cuidaron un poquito el asunto. Decir que somos 20.000, porque llegaron a decir eso, y sin embargo que las imágenes dijeran 300.000, pues es una cosa muy violenta. Pero en estos estamos, ¿no? Es decir, todavía tienen el arrojo no solamente Tezanos, sino la propia delegación de gobierno, como bien has dicho, la televisión española, medio público, cualquier cosa vale, para distorsionar la realidad. Pero todo esto les desgasta. Les desgasta porque ahora ya están las redes. Entonces, ahora hay unos vídeos que se ve cómo estaba la calle Génova hasta arriba del todo. Que eso no se puede desmentir. Y además hay unos cálculos. O sea, que no puede ser que esa misma plaza, según quien se reúna, quepan 40.000 o quepan 200.000. Y Alicia, y los ciudadanos no son tontos. No, claro que no son tontos. No somos tontos. Ustedes mismos con lo que les vamos a mostrar. Nosotros estamos convencidos de que cientos de miles de personas, como van a ver, se concentraron ayer en la Plaza de Colón de Madrid. Fue, ahí tienen imágenes, una manifestación convocada por PP y Ciudadanos, con el apoyo de Vox y otras fuerzas políticas, en defensa de la Constitución, a favor de la unidad de España y en contra de la insensata política de Pedro Sánchez. La concentración se desarrolló sin incidentes, de manera pacífica, sin símbolos inconstitucionales ni banderas partidistas y en un ambiente festivo, aunque con una firme exigencia de convocatoria inmediata de elecciones. No hubo protagonismo político y el manifiesto fue leído por 3 periodistas, entre ellos nuestro compañero de Distrito de Televisión, Carlos Cuesta. Bienvenidos a una concentración muy especial, es la concentración por la unidad de España. Elecciones ya. Por la unidad de España, elecciones ya. Hoy, quienes defendemos sin complejos, la unidad de España y mostramos nuestro hartazgo por las cesiones y mandazos permanentes del presidente del Gobierno ante los secesionistas catalanes,
hemos sido convocados a esta magnífica plaza de Colón de Madrid. A todos los partidos que habéis hecho posible esta concentración, sin excepción, por igual, totalmente por igual, muchísimas gracias, de verdad. Como habéis visto, en la convocatoria de esta concentración, días atrás, nos han pedido a todos venir a esta plaza de Colón, sin necesidad de portar o exhibir logotipos o banderas de los respectivos partidos. Lo han hecho así porque hoy aquí a todos nos une una única bandera, la bandera de España. Como siempre en estos casos, como venimos comentando, se desató la guerra de cifras y la verdad es que nos parece absolutamente, vamos, increíble la cifra que dio la delegación del Gobierno en Madrid, que dio un escasísimo recuento de 45.000 personas, evidentemente muy por debajo de lo que había en realidad. Vean estas imágenes, ahí vemos una imagen aérea de la Plaza de Colón, hacia el fondo ahí tienen la calle Goya, no se ve el final, absolutamente abarrotada hasta donde alcanza la vista, y hacia el otro lado tenemos la calle Génova, igualmente abarrotada. Volvemos al centro, a la Plaza de Colón, vemos que no cabe ni un alfiler, no se ve ni la Castellana ni Recoletos, pero en vez de 45.000 personas no serán más bien 300.000. Tenemos otro vídeo también en el que se ve, ahí lo ven, lo que es la calle Goya desde el otro lado, es decir, hasta donde no alcanzaba nuestra vista, también vemos al fondo la Plaza de Colón, ven la bandera ahí al fondo, y desde este lado la calle Goya, absolutamente abarrotada. No cabe ni un alfiler y aquí podemos alcanzar un poquito más girando la cámara hacia el otro lado donde tampoco vemos el final. La verdad es que no sabemos cómo han contado. El caso es que siempre es muy difícil cuantificar el número de concentrados en una manifestación. Hay diversas técnicas, podemos tener una idea. Ahí tienen ustedes un pequeño gráfico. La Plaza de Colón y esa parte de la calle Génova y calle Goya tienen unos 56.000 metros cuadrados. Si calculamos a 4 personas por metro cuadrado, nos iríamos a 224.000. Si es solo 3 personas, bueno, pues serían 168.000. Muy bien, dejamos que solamente cabían 2 personas en cada metro cuadrado, aún así serían 112.000. ¿Dónde están las 45.000 que nos estaba diciendo la delegación del Gobierno? La verdad es que, como les decimos, las guerras de cifras son siempre complicadas, pero parece que en esta ocasión se han quedado un poquito cortos. La verdad es que causa bastante estupor que en el año 2019 tengamos desde esta televisión independiente tener que decir cómo se hace una métrica de la medición de una manifestación, porque las diferencias de cifras son abismales. Lo que está claro es que hay una opinión, en Madrid por lo menos, generalizada de protesta contra las políticas de Pedro Sánchez. Sin lugar a dudas, y el clamor fue unánime el que vimos ayer, hemos visto ese manifiesto leído por esos 3 periodistas, entre ellos nuestro compañero Carlos Cuesta. Carlos Cuesta, muy buenas noches. Muy buenas, ¿qué tal, cómo estáis? Bueno, estábamos aquí recontando un poco las cabecitas que veíamos en las imágenes. A nosotros nos salen como unas 300.000, ¿tú contaste muchas ayer? Yo conté muchas, desde luego muchas más de las que contó la delegación de Gobierno, pero bueno, ya se sabe que si nosotros hablamos y tenemos derecho de expresión o libertad de expresión o derecho de opinión, es que somos unos peligrosos fascistas. Ahora, si se utiliza un organismo público con fondos públicos, una institución, para hacer una tergiversación absoluta, es que están en el puro derecho de expresión suyo. ¿Cómo definirías, cómo catalogarías lo que viviste ayer en esta gran concentración? Mira, yo creo que en cuanto le escuchas a la izquierda decir que es que una movilización se ha quedado por debajo de las expectativas, claro, las expectativas las fijan ellos, con lo cual ganan siempre. O sea, cuando la izquierda pasa a tener ese discurso, que es no considerarte como que no ha existido, sino que te da la categoría que ha existido, entonces pasa a atacarte, significa que literalmente la movilización y la manifestación ha tenido un éxito rotundo. Y yo lo que viví desde arriba era un éxito rotundo. Es decir, muchísima gente en 3-4 días, sin haber hecho una gran movilización en cuanto a recursos, autobuses, etcétera, es decir, de forma absolutamente espontánea, apareció en un número de 200 y pico mil, 300.000 personas, un domingo con un frío que pelaba, etcétera, etcétera, y esto convocado en 3-4 días. Es decir, yo, la izquierda, me parece muy bien que esté temblando en estos momentos porque ve que ese monopolio de la calle que tenía se le ha escapado, porque se da cuenta que el centro-derecha está ya de los complejos, está más arriba el gorro. Bueno, pues me parece muy bien que se pongan nerviosos, pero que vayan asumiendo además una cosa: si la ventaja del centro-derecha es que hace una movilización y no se rompe ni una papelera. A ver, que se vayan acostumbrando a que los demás tenemos una cosa que se llama libertad de expresión, tenemos una libertad de opinión y podemos expresarla. De verdad, que no pasa nada, que se vayan acostumbrando a que el mundo es libre. Yo sé que esto les cuesta, pero bueno, que lo vayan haciendo.
El manifiesto lo leísteis tres periodistas, María Claver, Albert Castillón y tú mismo. Realmente supongo que hubo negociaciones hasta última hora, creo que hasta la víspera por la noche no acabaron de ajustarse todos los partidos lo que consensuaban que salieran en ese manifiesto. Sí, a nosotros el texto nos lo pasaron, yo creo que fue, bueno, fue por la tarde del día previo para que nosotros diéramos el ok también, obviamente. Sí, supongo que habría habido ahí pues las típicas pugnas porque los postulados de Vox pues a Ciudadanos le chirrían un poco más, ¿no? Yo tengo la sensación de que los postulados que se planteaban por parte de Vox y por parte del Partido Popular no tenían grandes diferencias. Es decir, yo creo que ahí el acuerdo fue bastante fácil. Además, me consta que Vox no puso grandes inconvenientes ni problemas ni a los asistentes ni al propio contenido del manifiesto. Sé que sí que hubo más jaleo en la parte de negociación con Ciudadanos, pero yo de verdad que tampoco creo que sea porque no compartan los postulados que se dijeron, que yo estoy convencido que los comparten, sino mucho más por ver quién se apropiaba de la fotografía, de la escenografía. Es decir, yo creo que la parte de pugna estuvo mucho más en la cuestión de imagen, de ver quién se anotaba el tanto, por decirlo de alguna manera, mucho más que en el fondo del contenido, que además a mí me hace gracia que se esté diciendo en estos momentos que alguno de los puntos era falso. Vamos a ver si, desde mi punto de vista, hasta se podrían haber incorporado más. De hecho, yo eché de menos, por ejemplo, que se hubiese recordado que en una negociación de presupuestos como lo que se está desarrollando, oye, de 4.200 millones de euros que se incrementa la inversión en las comunidades autónomas, 2.251 millones de euros van para Cataluña. Eso tiene un nombre y se llama robo, pero robo manifiesto a todo el resto de comunidades autónomas. En estos mismos momentos, los partidos separatistas y la Generalitat están manteniendo una solicitud al Fondo de Facilidad Financiera de 8.071 millones de euros, mientras aseguran que no van a cumplir la sentencia y que van a abrir las puertas de las celdas en cuanto sean condenados los golpistas y sean llevados a prisiones catalanas. Oiga, y usted me está pidiendo otros 8.071 millones de euros para continuar con el rescate suyo porque usted se ha cargado su comunidad autónoma. Es decir, yo, los puntos esos, hay una cosa que es obvia, de hecho, se ha destacado uno, ¿no? Y dicen, es que el punto de que se ha aceptado por parte del gobierno socialista los 21 puntos de ese documento que le pasó Quintorra no es cierto. Perdón. Tú te sientas en una mesa y te ponen encima unos 21 puntos, de los cuales no se salva ni uno. Y en vez de levantarte de la mesa, dices, venga, vamos a aceptar que esto además no solamente vamos a negociarlo, sino que vamos a poner un relator neutral para que medie, porque claro, es que yo a ti te tengo que reconocer como si fueses un ente soberano. Pero ¿cómo que no los ha aceptado? Si yo no acepto esos 21 puntos, lo primero que hago es levantarme de la mesa, me doy media vuelta y digo, miren, señores, yo no tengo nada que hablar con ustedes. Es decir, si fuese cierto el mensaje que está diciendo Carmen Calvo y el mensaje que está diciendo Pedro Sánchez, se habrían levantado de la mesa y se habrían marchado. Es que, de hecho, han hecho incluso un acto humillante, doblemente humillante para España, que no solamente ha sido quedarse, sino que ha sido aceptar que le filtren, porque se lo han filtrado en las narices desde los partidos separatistas, desde PDeCAT, desde la Generalitat, les han filtrado los 21 puntos para que toda España supiese cómo estaban en ese momento y a qué altura tenían el cinturón del pantalón. Oye, y han seguido en la mesa y han propuesto después la figura del relator. Dice, pero ¿cómo que usted no lo acepta? Si yo no acepto hablar de eso, me levanto y me voy. Sorprendente. Oye, Carlos, cuéntanos cómo se vivió entre bambalinas esa pugna de la que nos hablabas por la imagen, por la fotografía, porque tenemos entendido que se había pactado que fueran los grandes líderes, Pablo Casado, Albert Rivera y Santiago Abascal, quienes posaran juntos, pero que ahí Albert Rivera prefirió tirar de algún correligionario como Begoña Villacís, Ignacio Aguado, para no estar solo. Eso abrió la veda, empezaron a aparecer todos y entonces hubo un batiburrillo de tal modo que no quedaran uno al lado de otro. ¿Fue realmente así? Sí, vamos, eso, bueno, fue así, salvo que también tenían que subir en la foto inicial, es decir, los tres más nosotros tres, tenían que subir los otros tres partidos, que eran UPyD, UPN y Foro, el partido asturiano. Entonces tenían que haber subido los seis partidos más nosotros tres, así se nos comentó 20 minutos, 30 minutos antes del acto, cuando estábamos ya subidos, de hecho, en el escenario, en esa plataforma que tiene el monumento al descubrimiento. Estábamos ahí y se nos dijo así, literalmente, y se nos dijo, bueno, van a subir estas personas, vosotros vais a estar en medio y os sacáis la fotografía. Cuando empiezan a subir, que yo el primero al que saludo es Albert Rivera, después saludo a Pablo Casado, el último al que saludo, porque estaban llegando en ese orden, es Santiago Abascal. Albert Rivera va hacia un lado, va hacia detrás, va hacia la parte de atrás y de pronto aparece con un montón de gente del partido. En cuanto se vio que se desbordaba y que lógicamente eso no era lo pactado, el Partido Popular empezó a llamar a su gente, que tenía un montón de gente debajo, empezaron todos a subir, todavía llegó más gente, Vox llamó a los que tenía, Vox tenía ahí menos porque no contaba con esta historia, subieron los que estaban y nosotros, literalmente te lo digo, salimos hacia atrás despedidos, vamos, eran empujones, literalmente. Yo cuando me viene esa tesitura dices, ¿qué hacemos? Vamos a ver, nosotros hemos venido aquí a defender
la unidad de España y la Constitución. Oye, que os queréis pelear por el protagonismo, haced lo que queráis. Y nosotros nos quedamos en un segundo nivel y nada. De hecho, hay alguna foto por ahí en la que se nos ven tres cabecitas así desperdigadas por el fondo, incluso riéndonos, ¿no? Porque fue una escena un tanto extraña, ¿no? Porque, hombre, dices, oye, si hay un protocolo fijado, si hay un protocolo pactado, pues se respeta y punto, ¿no? Y en la fotografía, pues yo creo que a la gente de Ciudadanos no le gustaba demasiado, porque al final iba a ser una fotografía que, por mucho que estuviésemos en medio nosotros o que estuviese en medio Pablo Casado, hombre, no dejaba de estar pegado Albert Rivera a Santiago Abascal. Y como ya ha dicho 800 veces que no quiere acercarse, que no quiere una fotografía, pues yo tengo la sensación que se decidió llenar el escenario de forma que se difuminase un poco esa fotografía de los dos juntos. Bueno, oye, son cosas, yo te adelanto que de todas formas esto de la pelea por el protagonismo y por la fotografía que se da por hecho en la política, oye, yo tampoco te creas que le doy demasiada importancia. Lo importante ahí era que se viese claro que hay una parte de la sociedad civil que, por mucho que nos insulten, vamos a estar siempre en la defensa de la Constitución y en la defensa de la unidad de España. Yo sé que esto a la izquierda le cuesta masticarlo. Es que me importa un soberano comino lo que le importe o no le importe. O sea, yo estaré donde tengo que estar por mis deberes y por mis principios. Punto. ¿Les gusta? Genial. ¿No les gusta? Pues doblemente genial. Y lo importante era que estábamos allí, esos representantes de sociedad civil, que había un montón de gente, yo no sé si fueron 300.000, 400.000, no lo sé, había un montón de gente para el poquísimo margen de organización que se tuvo en esta movilización, y que los tres partidos constitucionalistas estaban allí. Entonces, oye, mira, pues que Ciudadanos quiere tener más protagonismo, más gente, bueno, pues que hagan lo que quieran, ¿no? A mí la verdad que me quedo mucho más con lo bueno que con esa otra historia. Tienes toda la razón, Carlos, efectivamente, si querían pugnar, que pugnasen, eso es lo de menos, es un tema menor, anecdótico a fin de cuentas, lo importante es que era muchísima gente la que salió ayer con su bandera de España para defender la unidad nacional y para pedir convocatoria anticipada de elecciones. Por cierto, ¿te crees lo que nos contaba esta mañana la agencia EFE del 14 de abril para unas elecciones anticipadas o coincides con los que estamos esta noche aquí en que no nos lo acabamos de creer todavía? Coincido. Yo creo que tiene más de órdago y, de hecho, ya no es una cuestión de que coincidamos nosotros. Ahí hay una persona que yo creo que es quien tiene en estos momentos más perspectiva de lo que puede ocurrir en el Partido Socialista, no porque comparta su ideología, que no la comparte en absoluto, ni alguna de las partidas que desarrolla, pero sí por su experiencia, que es Ábalos. Y me consta que Ábalos no estaba muy contento esta mañana cuando ha sabido que se ha filtrado esa fecha, ¿no?, del 14 de abril. Yo creo que es un órdago que se ha lanzado para intentar presionar a los partidos separatistas, pero el problema de los órdagos es que tienes que estar dispuesto luego a ejecutarlos, porque como des marcha atrás, pues bueno, has quedado un poquito mal. Entonces yo tengo la sensación de que esta jugada de lo del 14 de abril no le va a salir muy bien al PSOE. Don Carlos Cuesta, director adjunto de OK Diario, director de Con España Cuesta de Distrito de Televisión. Enhorabuena por el trabajo de ayer y muchas gracias, como siempre, compañero, por atender nuestra llamada. Muchas gracias, un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Bueno, habéis visto, ¿no?, el pequeño momento fotografía frontal, bueno, no desluce en absoluto el tema central, pero bueno, como son los políticos, ¿eh?, siempre a la hora de pugnar, ¿eh? ¿Qué? Nada, yo estaba allí. ¿Lo viste? Sí puedo contar lo que pasó. Lo que pasó es que cuando dijeron la foto de familia, digamos, a nosotros nos habían dicho, bueno, primero, la gente de Vox se nos restringió muchísimo y nosotros somos muy, digamos, muy cumplidores, nos dijeron que solamente los presidentes de las comunidades de cada provincia, los vicesecretarios nacionales y los del CEN, y ahí estábamos. Había muchísima más gente de los otros dos partidos, pero bueno, y cuando dijeron lo de la foto, claro, entendimos que iban a subir solo los líderes, pero cuando vimos allí que subía todo el mundo, claro, dijimos, pues debe ser que lo que quieren es una foto como muy grande. Y fuimos y me encontré con Carlos Cuesta atrás del todo, y me dijo hola Riojana, y le dije hola Carlos. Estaba, claro, Carlos Cuesta efectivamente estaba casi pegadito a la pared, igual que yo, lejísimos, porque allí sí hubo algún codazo, y no desde luego de los de Vox, o sea que... Yo tengo que hacer un comentario. A ver, haga usted ese comentario. Espero una puntilla. ¿Se trataba de una manifestación ciudadana, que sí, o se trataba de la foto de nuevo de los partidos políticos, de tres líderes dándose codazos por salir en la foto, cuando de repente todos quieren salir? ¿O realmente esa foto, pienso yo, que a lo mejor sobraba? Quiero decir, ¿nos basta ver unas fotos de unos planos aéreos, de la ciudadanía manifestándose? ¿Por qué de nuevo cada uno tiene que soltar el speech y tiene ese cierto tufillo de campaña política una manifestación que lo hace un ciudadano madrileño, un ciudadano de Salamanca y un ciudadano que ha ido allí? Entonces, a mí siempre me pasa una cosa, yo lo confieso, tengo una, bueno,
que me disculpen las contertulias, tengo una cierta, vamos a decir, desconfianza de ADN con respecto a los políticos. Entonces, no sé hasta qué punto se trata de una precampaña electoral o se trata de una manifestación de toda España. Eso es lo que yo digo. Pues que contesten ellas. Que contesten ellas. Sí, la contestación es clarísima. Es decir, esta manifestación, al menos por la parte que nos toca, pero yo creo que todos los grupos, esta manifestación la convocan los partidos políticos. Uh-huh. O sea, no es un fenómeno atmosférico. No es esto. Es que o sea, que realmente es una convocatoria de los partidos políticos. Sí, la convocó PP y Ciudadanos con el apoyo de otros partidos. Ahora podéis entender, sin agresividad, que efectivamente los partidos políticos, algunos venimos a defender la unidad de España, porque nos creemos que esta además es nuestra principal responsabilidad. Pero no es patrimonio de los partidos políticos. Claro que no, efectivamente, por esa misma razón, exactamente por esa misma razón, el modo, y lo explicó muy bien Pablo Casado, el modo en el que él mismo habló con los distintos partidos políticos, incluido Foro, UPN, porque hablamos solo de tres, pero es que eran algunos más, todos son igual de importantes. UPyD. Si de lo que se ¿Estaba trata hasta UPyD? Es de defender, por supuesto que estaba también UPyD, bien está, si cuantos más seamos mejor, si lo malo, el drama de ayer, el drama enorme, yo lo vivo con dolor realmente, es que en una manifestación por España, por la Constitución, por la democracia, por la soberanía del pueblo español, somos todos partidos constitucionalistas, pero falta uno importante que está gobernando España, que lo ha gobernado antes y que presumiblemente seguirá gobernando. Es que justamente, María Eugenia, esta manifestación ciudadana es contra el Partido Socialista que está gobernando por lo mal que está gobernando. Entonces, no son los partidos políticos, no son los políticos, no. Es que tenemos un presidente mentiroso que está traicionando la raíz de la democracia. ¿No creéis ambas que sois representantes de partidos políticos que había mucha más gente que no fuese de Ciudadanos, de Vox y del Partido Popular, que hubiese socialistas, ver, que hubiese gente de izquierda? Seguro que había de todo. Seamos realistas. Creo que vinieron pocas personas que, por ejemplo, fueran de Podemos. Pocas o muy pocas. Por eso digo. ¿Viste alguna? Creo que nos dijeron que estaba Corcuera, pero creo que fueron muy pocas personas. Sí estaba, por eso te digo que creo que nos dijeron que estaba Corcuera. Que Corcuera sí estaba. Sí, estaba Corcuera. Su bandera española. ¿Sabéis lo que ha pasado en Andalucía? Que gente de Podemos se ha ido a Vox. Bueno, vamos a ver. Gente de Podemos se ha ido a Vox, pero es que si están ahí, ya son de Vox, no son de Podemos. Sí, bueno, seamos realistas, eso queda muy bonito. La realidad era que tres partidos, bueno, dos partidos, porque los que convocaron fueron PP y Ciudadanos, de inmediato con el apoyo de Vox. Inmediato Vox a cualquier, es decir, en cualquier acto en el que se vaya a pedir algo que tenía que haber hecho el señor presidente hace tiempo, que son elecciones, y se vaya a dejar claro que no queremos de ninguna manera ninguna componenda con los golpistas, ahí va a estar Vox. O sea, no, Vox no buscaba ninguna campaña política, yo no sé el resto. No hablaron los líderes, yo personalmente pienso que deberían haber hablado los tres, porque esa ciudadanía que estaba ahí quiere ver a una España unida contra los que la están destruyendo. Así, o sea, son cada uno de... Allí había gente, no creo que hubiera mucho del resto de los partidos, ahí estaban esos, la gente de esos partidos, gente que se ve representada por esos líderes y que va a dar su voto precisamente para eso. A unos les gustará Rivera, a otros Casado, a otros Abascal. Se quiso hacer tan descafeinado que al final quedó una cosa, en mi opinión, bastante pobre. Yo soy de muchísima gente que se hizo cientos de kilómetros, que se pasó la noche viajando para escuchar pues, un manifiesto que podía haber sido el comienzo o el fin. Pero desde luego yo eché de menos muchas cosas y desde luego también me dio la impresión eso de que había gente que estaba utilizando esa manifestación, pues posible, para otra cosa que no era eso. Pero de cualquier manera, de alguna forma significa... Estamos unidos para defender la unidad de España. Vamos a ver lo bonito. Y sobre todo, los protagonistas fueron esa gente a las que se les negaba que estaban. Esos 45.000 que eran más de 300.000. Esos eran los verdaderos protagonistas, con las banderas y con las ganas de decir hasta aquí hemos llegado. No, yo tengo que decir, yo dirijo una fundación, ¿no? Estoy en ese puesto de momento, ¿no? La Fundación de NAES. Fundación de NAES. Para la defensa de la nación española. Nosotros hemos impulsado muchas iniciativas y seguimos, ¿eh? De hecho, sé de una que se está ya organizando en Barcelona, que probablemente nos vayamos a adherir, plataformas cívicas. Ya sabemos que las plataformas cívicas también tienen vínculos con partidos políticos, no nos vamos a engañar. Pero sí que es cierto que esta convocatoria la han hecho partidos políticos, eso no lo podemos negar.
Lo digo un poco por lo que decías tú, David Felipe. Y luego, en cuanto a lo que decías tú, Alicia, yo coincido contigo. A mí me parece un acto un tanto descafeinado, quizá por esa especie de miedo y tacticismo que hay siempre entre los partidos, que no nos hagan la foto, que no la dejen hacer. O, por ejemplo, la elección del pinchadiscos o animador, pues hombre, que no era un acto precisamente de exaltación patriótica, parecía más bien otra cosa, ¿no? Entonces, a mí me faltó un poco de esa rabia que requiere un momento como el que vivimos actualmente. ¿No crees que era Un momento. Y luego yo creo que precisamente por esos equilibrios y esos miedos, esos complejos, que la palabra complejo es la nota dominante de la partidocracia española en gran medida, pues acabemos cuanto antes para que no salga nada mal. A mí me pareció que para el palizón que se llevó mucha gente, yo vine desde Cuenca, por cierto, aposta a este acto, pero mucha gente venía de muy lejos, incluso para los míos que me encontré, pues hombre, no puedes concentrarlos allí y a las 12:30, chicos, cada uno a su casa o a tomar el aperitivo. Creo que ahí faltó un poquito de intensidad en el acto. Pero si la gente se quedó hasta las 2. Pero vamos, bueno, como que a las 12, es que yo fui en transporte público, los autobuses pasaban las paradas tan llenos que no aceptaban viajeros. Tuvimos que esperar a que llegara por fin uno en el que nos recogieran entre la puerta de adelante y la puerta de atrás. Y claro que vinieron, el AVE venía abarrotado, Andalucía, de Barcelona. No hablo de asistencia, pero hablo de la intensidad del acto. Es decir que a mi juicio, no sé si Alicia está de acuerdo conmigo, creo que le faltó fuerza, le faltó algo de fuerza, de garra. Bueno, pues a lo mejor en la organización se podía haber organizado algo más. Pues pero lo que es importante es la cantidad de gente. Eso nadie lo niega. Yo no le pongo ni medio pega. La auténtica fiesta fue eso, una fiesta ciudadana. Convicción democrática y civismo, claro, Javier. Y esto yo quiero ponerlo encima de la mesa. No hubo incidentes, no hubo disturbios de ningún tipo. Quería compartir la idea de otro tipo de manifestaciones no acaban así, ¿eh? No, la gente es patriotismo, no democracia. Que no está en juego, que no es una cuestión, que no está en juego, que Torra no pone en cuestión la democracia. Pone en cuestión la nación española, vamos a dejarnos ya de incidir con la democracia. La democracia es una forma de gobierno. Torra quiere destruir la nación española, a ver si lo dejamos clarito. Bueno, pero es igual, fue además democrática. Claro, ¿y por qué te crees que estamos defendiendo cívica, la nación española? Pero que la nación española no nace patriótica con la democracia. Y pacífica, que es de lo que se da. Porque como ustedes saben, muchas manifestaciones acaban de otra manera. Exacto. Esta era de gente que pacíficamente pedía una cosa, la unidad de España y convocatoria de elecciones. Y fue protagonismo de los ciudadanos. Los políticos tuvieron algo, pero menos. Pequeña pausa y les mostramos, porque también hubo declaraciones políticas, aunque eso sí, no ante el escenario de la gran manifestación, sino únicamente ante las cámaras. Pausa y se las mostramos. ¿Llegan ustedes a fin de mes? ¿Tienen algún problema económico que les plantee dificultades? Si es así, en Anticipos Alcalá tenemos la solución a sus problemas. Con más de 1 millón de microcréditos concedidos, hemos solventado las dificultades económicas de miles de españoles como usted. En Anticipos Alcalá resolvemos sus preocupaciones de liquidez. Llame ya al teléfono gratuito 900-494-431 y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos. Sin esperas, sin papeleos y sin sorpresas. Llame ahora al 900-494-431 o entre en la página web www.prestamosalcalá.es y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos. Hay que atravesar el río, tierra, montaña, a estar con mi mamá, abrazarla y besarla. Entregar al niño después de 8 meses largo. Para ella es duro haber dejado a mi sobrino. Y han tenido un 30 días, 28 días caminando, pidiendo cola, pasando travesía, el frío que hace inmenso en la parte de Rumichaca, en la parte de la entrada de Ecuador. Aquí estoy con la bendición de Dios. Y cuando de repente sale por ahí, ¡ay, tengo que gritar! ¡Ay, mi príncipe!
Mi cosita preciosa, eres su mamá. Yo había días que no podía mandar al niño al colegio porque no tenía que darle desayuno. O sea, estoy con mi hijo, pero pasando necesidades los dos. Se ve que vienen cosas buenas para mí y para mis hijos. Desde el 25 de mayo tienes nuevos derechos para proteger tus datos personales. Podrás saber quién, para qué, cómo y hasta cuándo se utilizan. Solicitar que se limite su uso o que se trasladen de un servicio a otro. Pedir que se rectifiquen o que se supriman. Y oponerte a que se usen para acciones comerciales. Como cada mañana, Juan coge su coche para ir al trabajo. Tiene que conducir por una carretera convencional. Es un tipo precavido y suele circular a 90. A pesar de que la carretera pone otra cosa. Vaya, ¿y esta piedra? ¿De dónde ha salido? Bien por los precavidos. Pero, ¿qué hubiese pasado si esta misma piedra hubiese estado aquí ayer que Juan tenía un poco de prisa? A 90 kilómetros hora necesitas 70 metros para detenerte. A 100 kilómetros hora, 84 metros. 14 metros de nada, que son una gran diferencia. Y con suelo mojado la distancia aumenta casi un 70%. Menos velocidad, más vidas en la carretera. Mejor, más despacio. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Si la España Nación de Naciones va a llegar. Visca Cataluña, lliure y soberana. Mire que yo soy el mendacari más peligroso para sus intereses. Independiente en forma de rapor. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado, en el resto de canales. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima, va a ser tremenda. ¡Hala! Con España a cuesta, todos los domingos de 10 a 12.